keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. Con una interrogante que, para mi punto de vista, en la pestaña de comunidad ha resultado ser un enigma, y me refiero a Masterchef Celebrity. Que está sucediendo dentro del programa de cocina número uno a nivel mundial que ha sufrido cambios a lo largo de los años? No se lo pierdan porque, definitivamente, este reality show sigue dando mucho de qué hablar. ¿Qué ha pasado realmente con Masterchef? ¿Ha perdido la magia, la credibilidad? ¿Qué factores pudieron determinar el fracaso y el olvido? Del programa de cocina, no te lo pierdas porque en este mes de la patria aquí en ChavisMX sabrás realmente lo que está sucediendo porque MasterChef Celebrity 2023 tuvo problemas. No te lo pierdas porque, definitivamente, este regreso de este canal de tu servidor ChavisMX, por supuesto, cada mucho de qué hablar, mis chicos. Así que no se lo pierdan porque este video es para ustedes, no se lo pierdan. Y si tú no eres suscriptor y te quieres suscribir a la familia Chavis ChavisMX, ya no lo has hecho. Te invito a que por favor le primes al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y le actives a la campanita, tal como lo hizo mi nuevo suscriptor que se llama Freddy Lozano Tavares. Freddy, te mando un saludo a nombre de la familia de XMX y por supuesto, si quieres algún tema o algo para aportar en pantalla, las puertas de este canal estarán abiertas para ti, para ti que me estás viendo. Y también le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a, mi a mis nuevos suscriptores independientemente. Les doy la más cordial de las bienvenidas, mis bendiciones y mi cariño. Y si ustedes quieren una bienvenida como esta y no lo son, no son suscriptores, te invito a que por favor le imprimas el botoncito rojo abajo y suscríbete para que no te pierdas nuevo contenido del canal. Es completamente gratis para que no te lo pierdas. Me voy a poner un poco de pie mis suscriptores porque siento que estoy muy abajo de todos ustedes. Permítanme un momento, me voy a poner de pie porque eh, es importante estar a la vista de todos ustedes, chicos. Muchas gracias. Ahí, chicos. ¿Por dónde voy a empezar? Antes de entrar en materia del tema, pues le quiero responder con mucho cariño y con mucho respeto, y sobre todo también porque me ha respondido muy, muy, de manera muy reprochable, a manera, no sé cómo interpretar esos comentarios. Uh, le quiero responder muchísimo, con muchísimo respeto a Sebastián Perales en lo personal. Mira, Sebastián, en primer lugar, yo considero que yo respeto mucho tu punto de vista y tu postura referente al tema de las telenovelas que actualmente están al aire como vencer la culpa, nadie como tú. Estas telenovelas que realmente han sido un tropiezo para la industria de la televisión. Eh, lamentablemente para mi punto de vista, eh, Sebastián, déjame te digo algo, eh, no es porque no me guste o no. La televisión, cabe aclararte que eh, hubo un momento y una época en la que fue muy importante en la industria de la televisión, pero conforme el paso de los años han, hemos sufrido muchos cambios, algunos muy graves, por cierto. Pero déjame te digo algo: si bien es cierto que las telenovelas en los últimos años han sufrido errores catastróficos, como por ejemplo Nadie como tú, Vencer la culpa a minas de pasión y toda la barra de las telenovelas. Son fracasos abismales. Y no nada más lo digo yo. Eh, debes enterarte también porque el nivel de audiencia es muy importante. Porque el público al final... Eh, el público al final es el que ustedes ven. Lo que ustedes ven en televisión. No nada más lo digo yo, Sebastián Perales. Te lo encargo muchísimo. Créeme que lo que menos quiero es llegar a un índice de provocación o, o indiferencias en parte de mis suscriptores. Porque yo creo que considero importante rescatar aquí es que ustedes que me ven a través de tu dispositivo móvil me apoyen o no esa decisión al final la tienen ustedes y yo las respeto muchísimo si a ti te gusta por ejemplo vencer la culpa o minas de pasión nadie como tú o ella soy yo de Gloria Trevi qué bueno qué bueno que a ti te guste pero a mí me gustaría Sebastián Perales que que estos programas para mi punto de vista a mí no me gustan. Si a ti te gustan, dime qué te gusta de cada una de las telenovelas y series que se ven en las estrellas, porque definitivamente lo que buscamos como espectadores y lo digo por, con mucho respeto a manera de una opinión, porque este es un canal de opinión. Eh, yo no considero una crítica, porque una crítica es hablar en un tono, en un tono muy experto. Pero créeme que, que estoy muy lejos de llegar a ser un crítico. Pero créeme que lo, que lo que buscamos los espectadores son telenovelas que nos ericen la piel. Telenovelas que nos transmitan algo, un mensaje, un porqué, un, un tema de conversación, eh, algo que nos, invi que nos incite a ver la telenovela, un porqué para ver la telenovela. Entonces, no, no nada más es ver el producto por verlo, no. Se trata de analizarlo, se trata de desglosarlo de manera paulatina. Ir entendiendo más o menos de qué trata la historia. Pero lamentablemente. Esto se ha perdido, Sebastián Perales. Lamentablemente sí. Ni me llena la pantalla. Las estrellas. Ni me llena la pantalla. También. Y te lo voy a demostrar. MasterChef Celebrity. Y te voy a decir por qué. Ay, solamente. Aquí. En Chavis -MX, así que. No te pierdas. Porque también. Esta, esta también es una respuesta también. Tanto a Sebastián Perales como a ustedes en la pestaña de comunidad que menciona el grandísimo favor de que yo les contara quiénes fueron y qué pasó con MasterChef Celebrity 2023 y del por qué tuvo problemas para despuntar. Cabe aclarar, chicos, antes de empezar a hablar del tema, que este es un canal libre para opinar, de manera con respeto, a, a, como, yo, a como yo lo vi en el programa del reality de cocina. Cabe recordar, chicos, que yo no soy un periodista, que yo no soy ningún crítico de absolutamente nada, ni soy reportero, ni tengo tablas de ninguna especie, simplemente externo una opinión y el, y el, el público al final es el que ve los programas, es el que ve lo, los reality shows y es el que analiza el contexto de alguna historia o de alguna inconformidad que se ve reflejada en pantalla, para que no haya ningún inconveniente. Masterchef, chicos. MasterChef, ¿por qué no está funcionando en los últimos años? Miren, chicos, ustedes saben que Masterchef, MasterChef México se realizó en 2015 al lado de Annette Michel, el chef Benito Molina, el Chef Adrián Herrera y la Chef Betty Vázquez. ¿Cierto o no? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios que se dividieron en varias temporadas muy emblemáticas para todos nosotros y que recordamos. A participantes como Alan, como la hermana Flor, como a Marlene, como a Carmen, a Berta, por ejemplo, que le mando un saludo a Berta, a Honorina, a, artista, a personalidades desconocidas dentro del reality de cocina, que fue muy marcada para todos nosotros y que consagró una época muy importante de la esencia del programa de cocina. ¿Cierto o no? Hágamelo saber en el cajón de mis comentarios. La cocina mexicana, chicos, tiene un valor fundamental en nuestro país. Y por esa razón, mi logo tiene el logotipo de la bandera mexicana. Porque yo considero que respetar el lábaro patrio, eh, la gastronomía mexicana es tan amplia que yo no puedo entender por qué. Y este es un factor muy importante del por qué eh, ha perdido el, el valor fundamental del programa de cocina. La gastronomía mexicana. Sí, chicos, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, eh, miren chicos, yo no tengo nada en contra de la comida internacional, todo lo contrario, me encanta la comida japonesa, italiana, francesa, pero estamos en Masterchef México. La cocina mexicana eh, es tan amplia, en manera tiene una amplia apertura para un programa de cocina como Masterchef aquí en el territorio mexicano. Menciónenme en su país, chicos, si lamentablemente... Eh, están manejando otro tipo de cocina, otro tipo de contexto en su MasterChef de su país correspondiente. Si esto realmente está afectando a la esencia del programa de cocina, díganmelo a través del cajón de mis comentarios para que los señores productores de los reality shows que realmente eh, se den cuenta para dónde vamos con los reality shows. Es que de verdad, chicos, este es un problema muy grave porque la cocina mexicana merece todo el respeto del mundo y quien no ha visitado México y ha comido nuestros tradicionales platillos típicos mexicanos. Si tú no has tenido la oportunidad de visitar México, te invito a que visites México y que por supuesto nuestra gastronomía mexicana tiene un amplio valor, celebrando precisamente las fiestas patrias en este mes de la patria. Otro punto que también no me, no me termina un poco de enganchar, lamentablemente sí, y es el, el, el cambio de los jueces. Ese es otro factor muy importante del por qué MasterChef Celebrity, digo, MasterChef a manera general, se ha demostrado tan inestable en el concepto del reality show. Porque a partir de MasterChef la revancha, chicos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en que este fue un grave problema del por qué tuvo esa inestabilidad en la audiencia porque se especula que el chef Benito Molina y el chef José Ramón Castillo, este chef chocolatero que ustedes lo conocen perfectamente, eh, lamentablemente bueno metió su cuchara y creó diversas eh, diversos roces entre el chef Benito Molina y el chef, el chef este, José Ramón Castillo. ¿Cierto? O no, chicos, háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Que en Twitter aseguran que en efecto tuvieron ese tipo de problemática. Y en las redes sociales también se especuló esa situación. Razón por la cual el che Benito Molina sale de la emisión y se fue a trabajar a Masterchef Latino con la Chef Claudia. ¿Cierto? O no, chicos, háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Y después va pasando el tiempo, va pasando el tiempo hasta que. No recuerdo bien. Ah. En este concepto de MasterChef. Eh, no me acuerdo si fue Celebrity o no que estuvo Rebeca de Alba. Eh, eh, Mire, ¿por qué lo digo con Rebeca de Alba? Porque también este es otro problema. A partir de aquí. surge la problemática. Porque es una inestabilidad una, una inestabilidad abs, absoluta. en el manejo de los conductores. Sí, chicos. Este es el grave problema del porqué. Masterchef en los últimos años. Se ha mantenido en el olvido. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque después de que fue a Ned Michel y se fuera a la televisora de San Ángel y dijera. No, ¿saben qué? Yo ya me despido de aquí, de la emisión. Se dice que terminó su contrato con la televisora de la Cusco y se tuvo que ir a Televisa San Ángel a mostrar sus tablas actuales en el mundo de las telenovelas. Cosa que a simple vista Anette Michel definitivamente. y lo estamos viendo en minas de pasión. No está despuntando al 100% Anette Michel, ¿cierto? No, hágamelo saber en el cajón de mis comentarios. Aunque muchos me dirán, no, es que sí, que es buena actriz, hay que apoyarla, ¿por qué no? ¿Por qué la atacas tanto? Un momentito. Si bien es cierto que Anette Michel hubo una época en la que fue muy buena como actriz, yo lo, yo lo reconozco, no le quito el mérito. Pero también es cierto que Anette Michel, ya se le olvidaron tener las tablas sectorales necesarias. Para poder destacar en un papel muy notable como en Minas de Pasión, querer imitar a la trayectoria de una gran actriz como lo fue Christian Bash es muy difícil y lo estamos viendo claramente con Minas de Pasión en el papel de Roberta. Si no mal me equivoco, ¿cierto? No hágamelo saber en el cajón de mis comentarios. Porque a mí me preocupa que Annette Michelle quiera llegar a superar a Christian Bash, cosa que yo lo veo meramente imposible de analizar. No, ¿cierto? No háganme saber en el cajón de mis comentarios. Porque yo he estado viendo, créanme, minas de pasión, chicos, con Annette Michel. Y créanme que no, ¿eh? Se los juro que no. Y, y, y rotundamente, eh, Annette Michel, yo te encargo muchísimo. Si lo tuyo es la materia de la conducción, porque ya vimos que lo tuyo y el plato fuerte de Masterchef, sin duda alguna fue la conducción. Tu esencia y tu presencia en el programa de cocina, sin duda alguna, marcaron una época y una tendencia maravillosa. Que definitivamente fue un parteaguas muy importante para MasterChef y que lo recordamos con mucho cariño a todos los que vimos en reality de cocina, ¿cierto? No háganme saber en el cajón de mis comentarios. Otro factor que también me pudo meramente tener ese dolor de cabeza terrible y tan abismal. Son esos cambios en la Chef Betty Vázquez. Sí, chicos, este es el gravísimo error. Porque a partir de que surge el cambio de producción, en, en este también es otro problema, el cambio de producción, los constantes cambios en la manera de producción. No recuerdo bien si fue a partir de la producción de este señor Esquivel o los señores Rincón, que lamentablemente eh, esto de transformarme o quererme maquillar o ponerme de pelucas o, o ponerme la de botarga de... De, chicos a la chef Betty Vázquez no chicos es que esto no esto no era esto no era un circo mediático créanme chicos que lo que más me entristece ver de Masterchef es que esto lamentablemente se haya salido de control y lo estábamos viendo en Masterchef con la chef Betty Vázquez que se dice se especula chicos que desafortunadamente se tuvo que retirar del proyecto debido a que ella ya no quería seguir usando ese tipo de vestuario tan llamativo, chicos. No sé si ustedes la recordarán en Master Chef, La Revancha. Que lamentablemente la vistieron con, una, con un vestido Dios Santo de mi vida. Y luego, ese peinado de Úrsula, Dios santo, de mi vida. ¿Se acuerdan de las temporadas? <laughs> Parecía Úrsula, chicos. Es que no, chicos. Es que de verdad. Eh, miren. Lo que queremos. Lo que yo quiero hacerles ver aquí. Con Masterchef. Y, no, y yo creo que no nada más Masterchef. ¿eh? Los reality shows, chicos, a manera general, han perdido un factor muy importante. Se los voy a decir claramente aquí. Claramente aquí se los voy a decir que se ha perdido aquí: el factor de la credibilidad. La credibilidad ante todo. Así, así aunque me digan, no es que ya estaba planeado, porque muchos de ustedes en la pestaña de comunidad, sí, en efecto, me dijeron que están planificados y que en efecto hubo mano negra en el trasfondo de Master MasterChat Celebrity. Claro que sí, se los voy a mencionar más adelante. No se lo pierdan. Otro punto que me medianamente me, me saca un poco de contexto es que. Esto le está afectando tan grandemente a la esencia de Master Cheven a manera general que nos estamos olvidando de figuras desconocidas. Llámese Berta, llámese Flor, llámese Maru, llámese Nayeli, llámese Alfredo, por muchos otros nombres de los participantes desconocidos. Lamentablemente, al quererme cambiar por celebridades, esto, lamentablemente, al cambiarme el formato, suele suceder ese tipo, este tipo de errores, chicos. Por eso se muestra inestabilidad en la audiencia, porque son figuras cotizadas. Al olvidarse completamente de la esencia de Masterchef, esta problemática que les estoy diciendo, ¿por qué a los señores Rincón no contemplan la posibilidad de hacerlo con personas adultas desconocidas, así como nosotros, como público, por ejemplo? Es muy importante que uno como espectador se dé cuenta que el público mexicano sabe cocinar, que la cocina tiene valores, que la cocina tiene, tiene su sazón, tiene su aroma, pero no necesariamente tiene que estancarse solamente en Masterchef Celebrity. Las personas desconocidas tienen que traerlas de vuelta para que el público a su vez genere una opinión sobre el contexto del programa de cocina que es Masterchef. ¿Cierto? No hagan saber en el cajón de mis comentarios. ¿Qué es lo que yo qu quiero pedir a los señores Rincón, por favor? Porque a mí me indigna sobremanera que solamente estén contemplando de manera tan constante, de manera tan paulatina, a celebridades y a Masterchef Jr. ¿Cierto? No, chicos, háganlo saber en el cajón de mis comentarios. ¿Están, ¿Están haciendo de lado a las personas adultas desconocidas? que a las personas que como público, como ustedes y como yo, cocinamos. Y este es un factor del por qué se está olvidando el contexto del programa de cocina. ¿Ahora me entienden? Ahora, para 2023, nos trae este. Esta problemática con Masterchef Celebrity 2023, chicos. ¿Quién es la conductora ahora? Claudia Lizalde, chicos. Miren... Le voy, a, le, voy a, le voy a felicitar de todo corazón a Claudia Lizaldi porque, claro, me la vistieron muy bien. Está espectacular, Claudia Lizaldi. Cada diseño de vestuario fue espectacular, cosa que es de agradecerse. Pero aquí viene un pero muy importante y se los voy a decir claramente aquí qué es. Eh, ¿Cómo lo puedo definir para que no se haga tan feo, chicos? Es que, Claudia Lizaldi, perdónenme, chicos pero no llenar la pantalla lo suficiente. ¿Y saben por qué? Porque carece de algo que definitivamente se nota a simple vista, y es la empatía. Para un comunicador debe tener, debemos tener empatía con nuestro público. El público que estamos viendo tiene que conectarse directamente, ya sea con el comunicador que está transmitiendo el mensaje, y a su vez con el público. Debe de haber un clic. Y lamentablemente aquí con Claudia Dizaldi, lamentablemente. No lo vimos en el contexto del programa de cocina. Estuvo muy rígida por las reglas. Más sin en cambio, lamentablemente, no conectó con el público. Siento yo, para mi punto de vista. Si es cierto o no, háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Otro factor que me pudo determinar en la inestabilidad precisamente del programa de cocina, pues sin duda alguna, fueron las decisiones de los jueces, chicos. El chef, chef Saji, el chef Adrián Herrera. Y el otro chef que le voy a poner su nombre en mi parte superior. Estos tres personajes que ustedes ven en pantalla, chicos. Yo no entiendo esta falla de decisiones en los jueces, lamentablemente sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas injusticias en el contexto del programa de cocina. ¿Por qué? Porque me eliminaron injustamente de manera injustificada. Eh, a Manuna, siento yo, ¿cierto? No hágamelo a saber en el cajón de mis comentarios. A Manuna, a cositas que definitivamente eran las cartas fuertes del programa de cocina. Y es cierto que hubo hasta cierto favoritismo en la esencia de MasterChef Celebrity 2023. ¿Cierto? No hágamelo saber en el cajón de mis comentarios. Quedando como finalistas. Eh, Irma, Irma, chicos, y este... Eduardo Capetillo Gaitán. ¿Cierto? Nada me sale en el cajón de mis comentarios. Y el otro participante. Bueno, es que le digo que ya tiene mucho tiempo que no los veía, pero les voy a poner el nombre de los personajes que me faltan por mencionar en la lista. Pero me parece que eh, aquí yo siento, no sé qué opinen ustedes, y ustedes tienen toda la razón al decirme en la pestaña de comunidad, que esto tuvo una, una planeación, que tuvo una estructura, y claro que tienen toda la razón. Porque en el momento que me cambian, de que me quitan y, y de que toman malas decisiones los jueces al, el, al eliminar a los participantes, se ve esa inestabilidad en la audiencia. Y saben con cuánto cerró aproximadamente MasterChef Celebrity 2023, chicos. Y se dice, se especula que durante las dos semanas anteriores a la final, con uno, un, un millón de espectadores, o sea, está cerrando casi en la... Línea. O sea, está llegando a los espectadores al límite. Esto realmente, chicos, es de preocuparse. Porque, ojo, esto le está afectando gravemente a Masterchef. El constante cambio de conductores, el constante cambio de los jueces, el constante cambio de temáticas del programa de, de cocina, que definitivamente esto no ha dejado ver algo fluible. En la esencia del reality de cocina, como lo fue en 2015, y lamentablemente se ha perdido el gran valor que tenía. Lamentablemente, MasterChef Celebrity 2023. El final se me hizo muy, des, muy desangelado, muy despreocupado. Definitivamente. No sé qué opinen ustedes pero para mi punto de vista. Yo considero que MasterChef le faltó ese ángel, ese carisma. Ese, esa hambre que te hizo sentir cuando veías tú la gran final y te enamorabas ver a los participantes compitiendo por el millón. Pero no, no sentí esa fuerza. De, de verdad es un factor muy importante. Le faltó fuerza a los participantes. Muchísima. Lamentablemente. Aquí hubo una. una fuerza para elegir a los participantes. Definitivamente que no me gustó. Y, y, y te lo digo sinceramente, yo pensaba, y se os digo con todo el dolor de mi corazón, que iba a ganar Eduardo Capetillo Gaitán. O sea, pero miren, eh, ante las malas decisiones de los jueces, chicos, quiero que sepan esto. Eh, yo no tengo nada en contra de Irma, todo lo contrario. Pero ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Dicen que es actriz, actriz de dónde? ¿Quién es Irma, chicos? Y ahí el problema, el problema que yo tengo con, los, con las caras desconocidas de MasterChef Celebrity, ven a lo que me refiero, chicos, es que no se trata de atacar a nadie. Mi intención, créanme, que no es atacar a ninguna cara desconocida. Todo lo contrario, yo creo que lo que hace especial a un programa, llámese telenovela o reality show o película, porque claro, es no mentir y engañar al espectador. Con esto quiero empezar a cerrar este video, con esta frase. El engaño y la mentira no es sinónimo de garantía, chicos. ¿Por qué también lo digo? Porque me pasó lo mismo cuando me están atacando de manera tan constante. En mi video de por qué no funcionó la bioserie de Gloria Trevi, por la misma, situa por la misma situación, chicos, yo entiendo que ya para pasar otra cosa, porque definitivamente este reality show de programa de cocina no me merece calificación alguna, porque siento que el programa de la esencia del reality de cocina lamentablemente no tiene credibilidad. Por eso no me merece calificación alguna la gran final. Yo lo siento muchísimo, señores Rincón. Por favor, consideren la posibilidad de volver a replantear a personas desconocidas. Y probablemente el público a su vez genere un tema de interés en el contexto del programa de cocina. ¿Cierto o no? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Y ya para empezar a cerrar este video. A mis chicos que les voy a responder de la siguiente manera. Porque muchos me han dicho que mi video de mi primera impresión, de mi opinión sobre el por qué no está funcionando la bioserie de Gloria Trevi. Chicos queridos, muchísimas gracias, primero que todo, porque ya estamos llegando casi ya a las 3000 vistas, chicos. Primero que nada, muchísimas gracias, chicos. De verdad, no saben cómo se los agradezco infinitamente. Porque miren, chicos, yo no soy quien para juzgar a Gloria Trevi. En primer lugar, eh, en segundo lugar, eh, yo no tengo nada en contra de Gloria Trevi a manera profesional, como cantante o como compositora. No le voy a quitar el mérito, todo lo contrario. Pero también es cierto que ya empezaron a haber reacciones en la serie. Lamentablemente, chicos, chicos haters, a ustedes me dirijo principalmente. Yo entiendo su postura en que ustedes quieran apoyar a Gloria Trevi. Los entiendo perfectamente porque, claro, ustedes quieren defender a su artista favorito. Pero yo les quiero preguntar algo a los chicos haters, a manera personal. ¿Por qué, por qué a Gloria Trevi, después de más de 20 o 30 años, ya no recuerdo bien de los... Ellos. Miren, lo que yo quiero llegar a preguntarle a Gloria es lo siguiente... ¿Por qué en su momento no lo denunció? ¿Por qué no habló? ¿Por qué si vemos a los señores padres de familia ver esta situación, chicos? Y, y ¿saben por qué se los digo? Porque vi la película de Gloria Trevi. Siento yo que la, que la película que está protagonizada por esta persona que se parece muchísimo y tiene... Eh, es imitadora de Gloria Trevi, cosa que ahí se acerca un poco a la esencia de Gloria Trevi. Pero lamentablemente, Scarlett Gruber sigue sin gustar a mí, chicos. Aunque me duela en el alma, te los tengo que volver a decir, señores Gators. Un favor, yo entiendo su posición de que ustedes quieren defender a Gloria Trevi, pero vamos a poner esto en claro: si a ustedes les gusta la bioserie de Gloria Trevi. Y no han visto la película primero. Yo les recomiendo que vean la película de Gloria Trevi. Porque yo, miren chicos, yo le tengo mucho más credibilidad a la, a la película de Gloria Trevi que a la misma bioserie de Gloria Trevi, chicos. Aunque me duele en el alma, se los tengo que decir. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que pretende Gloria Trevi, chicos, no sé qué opinan ustedes, pero para mi punto de vista es. Que Gloria Trevi, de manera tan fácil, quiera tapar el sol con un dedo. De decir, no, esta es mi verdad y esta es mi versión de los hechos. Pero no es suficiente, Gloria. ¿Saben, qui ¿Saben quién tuvo la culpa, siento yo, de la problemática que tuvo con Sergio Andrade, chicos? Yo se los voy a decir quiénes fueron los culpables. Claramente aquí se los voy a decir: los papás de las chicas y los papás de las chicas del clan Trevi Andrade, los mismos señores padres de familia que entregaron a sus hijas, yo no voy a entregar a mi hija jamás, por muy famosa que sea Gloria Trevi o Sergio Andrade. Es que es Gloria Trevi, es que es Sergio Andrade, pero no es suficiente. Señores padres de familia, si tienen hijas, no entreguen nunca a que pase una desgracia similar, de verdad. Valoren y quieran a sus hijas, sobre todo apóyenlas, claro, están en todo su derecho de hacerlo. Pero, pero es que no, no, no nada más basta un nombre para poder des, demostrar la seguridad. En, en, en una carrera artística. ¿Qué es lo que está pasando con Gloria Trevi, chicos? Y si no, pregúntenle por qué sufren tanto. Y lo vemos reflejado. No en la serie, porque créanme que hay más bioseries. Y saben por qué también lo digo por la bioserie de Vicente Fernández, pero eso yo creo que se los voy a decir en otro video. Porque muchos me dicen, no, es que tiene que haber telenovela, que tiene que haberla. Pero ante todo, una bioserie, señores haters, debe de haber y debe de tener la credibilidad. No nos mientan, señoras televisoras. Televisora de San Ángel, Televisora de la Cusco. El público lo que quiere ver es historias basadas en verdad, no con mentira. Lo que buscamos en historias originales, historias de calidad, contextos nuevos, contextos que el público puede ver y sentirse identificado. Pero ni la, ni la bioserie de Vicente Fernández en la televisora de la Cusco está resultando, ni la bioserie de Ella soy yo de Gloria Trevi. Entonces, ¿qué están haciendo mal, señoras televisoras? Por favor, y aún así, ¿la quieren, la quieren sacar al aire. Por favor, esto es tirar presupuesto a la basura. No merecemos esto. Yo creo que yo no estoy, en lo personal, yo no estoy de acuerdo totalmente. Estoy, estoy en desacuerdo totalmente con todo esto que está sucediendo en la televisión. Porque me parece que Televisa se ha olvidado todo, completamente o quiere enterrar un emporio en vida generacional. De una televisora de habla hispana muy influyente para todos nosotros los mexicanos y que esto está yéndole muy mal a tele, tanto a Televisa como a Televisión Azteca abramos nuestros ojos chicos de nueva cuenta les invito a que abramos así los ojos a que despertemos la conciencia de cómo queremos ver la televisión de cómo queremos ver las plataformas digitales qué queremos ver Pregúntenle, pregúntenle al público, señoras televisoras. Si bien es cierto que nunca vamos a estar de acuerdo con el espectador, pero hay que aprender a adaptarse a la vanguardia, a lo que el público está viendo para 2023 y parte ya del 2024. Entonces, hay que aprenderse a adaptar a las nuevas tecnologías con contenido que, que nos ofrezcan alternativas nuevas y el público pueda voltear a ver su contenido. Pero mientras estamos en esa crisis, chicos. Sí. ¿Cierto no? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Por eso yo creo que mucha gente me ha atacado, chicos. Porque a lo mejor me extralimito un poco con mis comentarios. Pero yo considero que lo que no te mata te hace más fuerte. Si sí, 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 así, así se dice. Pero yo considero que como, es, como espectador, chicos, merecemos lo mejor. Para empezar a cerrar este. Video. Merecemos cerrar. Merecemos. Contenido único, con contenido original, de calidad, con personajes originales, llámense películas, telenovelas, series, bioseries, este, por mencionar algunos parámetros. Si queremos voltear a ver a las televisoras a que realmente nos quieran transmitir un mensaje, háganlo, señoras televisoras, pero con amor, con valor y con verdad ante todo. Con esto quiero empezar a cerrar. Porque si no se tienen esos tres valores fundamentales, en un, en un programa de televisión, no va a pasar absolutamente nada. Eso pasa, chicos. O, o no cumple las expectativas del público, o cumple las expectativas del público. Así de sencillo. Nada más con esto quiero empezar a cerrar. Porque me parece insólito que Que estos programas no resulten chicos. ¿A poco no cierto No háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Y a ti te gustó MasterChef Celebrity Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios A ti, a ti que me estás viendo Porque muchos de la pestaña de comunidad Me dijeron que no la vieron Y no les interesa Ustedes tienen toda la razón chicos Yo prefiero mejor mil veces ver La plataforma de Netflix Con One Piece chicos Que está espectacular Que está fuera de lo normal Que está buenísima la televisión abierta es que hay que saberle buscar chicos es que, hay que se los juro yo les quiero hacer la cordial invitación a que busquemos alternativas porque la televisión abierta se los juro que es para tomarnos una pastilla con un dolor de cabeza otra vez con con dolor de cabeza abismal porque una vez más y lo vemos resultados con masterchef celebrity 2023 cierto o no chicos háganmelo saber en el cajón de mis comentarios y miren chicos, no sé qué opinen ustedes para el siguiente video, chicos. Porque eso, yo sé, en el siguiente video se los voy a dejar en la pestaña de comunidad. Muchos me han pedido que le haga un todo homenaje a Marlene Favela. <laughs> claro que sí. Díganme qué personajes de Marlene Fabela les gusta muchísimo. Por supuesto, chicos, si ustedes me lo permiten. Hacerle un homenaje a Marlene Fabela O quieren que nos esperemos una semana más. Para traerles la exclusiva y la primicia exclusiva de mi primera impresión de golpe de suerte, la nueva telenovela de Nicolás Díaz, que para mi punto de vista. Después de mi camino a Marte, viene golpe de suerte, chicos. ¿Quieren que nos esperemos un poquitito más? ¿O quieren el tomo homenaje antes del de golpe de golpe de suerte? Con Marlene Favela? Se los voy a dejar ahí en la pestaña de comunidad. Y me digan. cuál quieren primero. No se lo pierdan solamente. Aquí en Chves MX. Mis chicos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y claro. Nos vemos en el siguiente video. Y los extrañen mucho.